Pasando el ratito, un ratón. A ver, a ver. Vamos a dibujar lo que tenía pendiente, a ver. VTuber. VTuber pobre. VTuber pobre, sí. VTuber a lo pobre, ¿viste? VTuber a lo pobre, porque esta personaje todavía no se mueve, solamente como un GIF nomás que hice, que movieron los ojitos nomás, ¿viste? Pero es un VTuber a lo pobre, ¿viste? Hasta que pueda tener de verdad uno. Pero por mientras van a ver una mona china que parpadea nomás. Sí. Pero por eso, por mientras van a estar ahí viendo una mona china. Buenas, buenas. Van a ver una mona china ahí por mientras que les parpadea a usted, ¿viste? Es una VTuber pobre, ¿viste? VTuber a lo pobre. Verdad que me muero. Vamos para ver los dibujos. O sea, que digo, vamos a verlo. ¿Cuándo fue que me enviaron dibujos? ¿Fue que me comentaron? Ah, aquí está, aquí está, aquí está. A ver, a ver. Vamos a dibujar lo que tenía pendiente. A ver, vamos a dibujar aquí este. Que yo dije que iba a dibujar a las personas que le tenía pendiente, así que. Hola, Ilícito, ¿cómo estás? ¿Le gusta mi personaje ahí que les parpadea? Para que no se viera tan vacío el live, le puse ese personaje ahí para por mientras que para les parpadea, que les mira. Si cuando tenga el dinero me compre mi PC de gamer y me pueda comprar el Live 2, podré hacerme VTuber. Ahí van a ver a una personaje china moviéndose. Sí, con el tiempo vamos a ver el cuerpo después. VTuber. VTuber a lo pobre. VTuber a lo pobre. Vamos a hacer dibujitos pendientes. Aunque le. ¿Quiénes les dije? Al Greninja. Él está durmiendo ahora. VTuber a lo pobre, ¿viste?
Igual si no se parece a lo que ustedes esperan, es porque yo a veces exagero algunas cosas, entonces me gusta la exageración, me gusta dibujar exageradamente. Se nota mucho. Si ven que mi lápiz se pega un poco es porque cuando estoy transmitiendo como que se pega y después se vuelve a la normalidad, no sé por qué. No me deja dibujar bien este lápiz. ¡Madre! Perdonad si no puedo hacerle como un cuerpo completo, pero es lo más que puedo. Que ahora de verdad me anda mal. Así que no puedo hacerle un cuerpo completo, pero sí les voy a hacer un headshot bonito. VTuber bella. Dios mío. Sí, mueve los ojos, mueve los ojos. Sí, mueve los ojos la chica. Después más adelante, capaz que pueda mover más que los ojos. Se va a mover su pelito, se va a mover la boca y todo eso. Tú dije. Sí, es que no quiero que parpadee así como todo el rato, o sea, quiero que tenga su breve tiempo para que parpadee, o sea, así actúa como un humano, un robot normal. Si no, estaría así todo el rato parpadeando. Sí, moviendo los pechos, obviamente, los pechos también se moverán. Esquise. Se me caen las cosas, güey. A ver. A ver, tiene una flor aquí ya. Visitas gratis. ¿Cómo que visitas gratis? What the fuck? Aunque sí, no creo que pueda moverse mucho los pechos después, más adelante, porque no creo que se muevan demasiado, porque cuando lo haga como así en 3D, con el Beer Light, o sea, ¿cómo se llamaba esto? Con un este, que era para hacer bonitas en 3D, y que se vieran así bonitas, no se puede agrandar tanto los pechos, así que... No creo que pueda moverse los pechos, pero sí voy a tratar que se vean como más o menos grandecito.
A no ser que le pida a una chica que hace modelos 3D en anime, le pida a una chica que pero lo que sí me va a salir un poquito caro, así que voy a tener que conformarme por mientras con esa 3D cuando la haga yo, y después se la paso a una chica, le pagaré harto, para que la haga bonita y que se mueva todo, ¿viste? Después de los streams será la noticia. What the fuck? Pero por ahora, confórmense con esa mona china ahí moviendo el ojito. Hola, Japan, ¿cómo estás? O sea, ¿le gusta que ver a la monita china que parpadea por mientras? ¿Le gusta que esté ahí o después la saco? No sé. ¿Le gusta? La ventana por ahí, por si está la canela afuera, porque entre. Pero si la canela me maulla en la ventana. La canela me maulla en la ventana cuando quiere entrar. ¿Ah? No está aquí, siento la canela. ¿Estamos todos bien acá? ¿Estamos todos bien acá? Aquí estoy dibujando algunos dibujos que me pidieron. Normalmente, como mucho me conoce, yo no dibujo gratis, pero de repente me da por dibujar un ratito así a alguna persona nomás. Cuando me gusta demasiado el diseño del dibujo, o sea, del dibujo, el avatar que me envían, me gusta mucho, me gusta dibujarlo. Pero de por sí yo necesito ganar dinero. A veces, yo necesito ganar dinero. Y más ahora que ay, puta verga. Ay, se me olvidó que aparte tenía un este, así que para acá. Uf, el lagazo que de repente me da.
Ahí está. Si me anda un poquito de laje es porque es que el PC me odia. Eso nomás. Ok. La de roba entonces a la monita. Ok. No, 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 la Creepy Tuber no, no, no la subo, no la subo ese dibujo, no la subo porque quiero que sea más personal. Así que no. No está acá la canela. Ah, bueno, gracias Elisito por publicar mi video en tu Instagram. Muchas gracias, muchas gracias. No sé por qué me tinca que tengo espectadores solamente por algo en especial que tiene mi avatar, ¿viste? Tengo un poquito de lag, mucho lag. Ay, Dios mío. Oh, muchas gracias, Rob, por compartirme el directo. Por compartir el directo también. Muchas gracias. Ah, yo veo 6 personas y 6 likes. Así que estamos bien, estamos bien. Estamos. Estamos ok, estamos ok. Faltan los likes nomás, faltan los likes. Estamos en equilibrio, ¿viste? Ya, la voy a dejar aquí. Ya. ¿La encontraron al final? Claro, la pieza de tu tío. ¿Ha visto? Acá el séptimo like. Ah, bueno. Muchas gracias, Scorpio. Muchas gracias. Ahí está el otro like que faltaba. Así que anden reclamando que vivo con like. Si la motivación llega a mover, ah, sí, o sí. Si tengo más pensado que se mueva mucho más que solamente los ojos, la chiquilla. Así que vamos comenzando de a poquito a poquito, poquito a poquito con la chiquilla de que se nos convirtamos en VTuber. Ah, ¿viste? Una simnación. Bueno. Sigamos. Hola, Gatuna. ¿Qué pasa, mi niña? ¿Ya quiere salir? Está muy tarde para salir, oye.
mi gatuna que anda saliendo a esta hora, por Dios. A ver, a ver. Ahí está. Ay, Dios mío, Rose, por Dios. Dios mío. Claro, yo. Bueno, si quieres nomás, ilícito. Te mando mi avatar para que lo dibujes. Este avatar que está aquí ahora, así como moviendo el ojito. perdón. Puedes dibujarlo si quieres, ilícito. Yo no tengo problema. Si estás pidiendo, yo te puedo pasar a mi avatar, si quieres. Oye, ilícito, a todo esto, ¿cuándo vamos a hacer la cooperación? Que estoy preguntándome hace días. Y estoy dibujando a Rose, al avatar de Rose aquí. Mira. Que me gusta su diseño y entonces lo quise dibujar. Ahí está. Aquí un clásico. Che. Buen truco, ¿viste? vale. Me nota que está un poquito lagueado el lápiz porque el PC del orto no me da mucho, la verdad. Después le hago los lentes más uniformes y ahí están. What the fuck? Ay, Dios mío.
mucho, no sé dibujar mucho tatuajes, me cuestan demasiado. Por eso casi mis personajes no tienen tatuaje, ¿viste? Ah, vale, ilícito, está bien. Japan Ortiz, otro que se llama Japan, ¿qué pasa ahí? Wey, ¿qué pasa aquí? Hay un doble. Hola, Kios, ¿cómo estás? Wey, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué veo un club por ahí? ¿Qué pedo? A ver, oye. Me he dado cuenta que somos 11 espectadores, wow. Hemos subido. ¿Qué ha pasado ahí? 12. ¡Ah! Japan dice, yo soy el original, ¿qué pedo? No, yo ya tengo mi moderador Japan ahí, que el original. Japan, te están haciendo como un clon, ¿qué pasó? Por visita por la VTuber, ah, ¿verdad? Está saliendo muy bien, Dios. No pensé que le gustara esta personaje y eso que yo solamente dije, ah, bueno, dije, me dije yo misma, para que en los directos no se vean tan así, tan vacío y todo eso, voy a poner esta monita que parpadee por mientras, para que se vea más bonito, ¿viste? Ya. Creo que ahí está bien. Sí. A ver. Creepy Güey, todavía no se me mueve totalmente. Ay, Dios mío. Yo soy del futuro. Japán, Japán, eres el futuro. Ah, por Dios. Dinos, ¿qué pasa en el futuro, Japán? Si eres del futuro, dinos, ¿qué pasa en el futuro? Dinos si tenemos éxito en este canal o no. No hay problema si la hace diabólica y todo eso, me da igual. Si total que reciba dibujo, aunque sean diabólicos, aunque sea en mie y otras cosas más, pueden dibujarla nomás. Sí, tres viewers. Sí, tengo varios michis, tengo varios michis, tengo tres michis. Hola, gatuna. ¿Qué estaban escuchando cómo me maullaba mi gatuna? A ver, dinos algo del futuro, Japan. Dinos algo del futuro. Espérame un poquito, ya vuelvo.
a la verga. Listo. Ahora sí, ahora sí. Nada, ya. Mi gatito es gritón. Déjenlo, déjenlo, déjenlo. ¡Oh, por Dios! Mi novio se va a convertir en youtuber. ¡Oh, por Dios! El machacador, sí. Sí. La espalda de ella es muy fuerte, ¿viste? Después que dibujara a la Rose y todo eso, ¿le gustaría mandarme memes y que yo los reaccione en vivo o no? Aunque yo soy de humor más como, ¿cómo se dice esto? De reírme con perritos o con coquetitos o cosas así. Momazo, Chris. Bueno, sigamos aquí. Ya que no puedo hacer mucho por ahora, no puedo jugar así con ustedes en Roblox o no puedo jugar a ningún juego literalmente, porque si no, si juego algo, mi PC explota. Explota literalmente. Y necesito tener mi PC vivo hasta entonces. Pinche gato que empieza a maullar de una manera como si lo estuvieran matando. Hola, Supreme. Vaya a dormir. ¿Va bien? A ver, a ver. Ahora. A ver, ¿de qué color lo...? Vale. Blanquito. Ahí. Pinche gato que maulla fuerte. ¿Está listo ahí? ¿Listo? A ver. Vale.
Adiós, Bella Paz del futuro, nos vemos. Por tu bonito like. Ay, lo lamento, es que todavía no llegamos a los 1.000 suscriptores para poder tener, para que me donen, pero bueno, con su compañía a mí me basta por ahora. Ah, no, 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 es mentira, es mentira, es mentira. No, sí me basta mucho. De verdad, a mí tener 8 personas que me estén viendo ahora es bonito, es bonito, muy bonito. ¿Cómo es un Kiox que soy prima de Peluchín? O sea, no me compares con esa basura de persona. No me compares con esa basura de persona, de verdad. Odio a Peluchín, lo odio con todo mi corazón. Ojalá si lo viera por la calle, yo le mandaría un vergazo hasta el finito y más allá. No, no me malinterpreten, es que yo soy muy animalista. Entonces, ver que alguien maltrata a un animal y más los gatos es como ah. Ahora sí, no sé si pueda transmitir un buen rato. Solamente estaba haciendo una prueba de cómo se ve mi personaje ahí nomás. Obviamente mando a la verga Peluchín, que se joda, que se muera. Es verdad, lo más triste es que no le borren el canal a ese tal Peluchín. O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué no le borran el canal? Ese niño debería estar en un psicólogo. O sea, ¿what? Lástima que aquí en Chile las leyes sean como las pelotas. A ver, a ver. Ahí sí. Sí, a Peluchín lo mandaron a esa cosa. Lo mandaron a esa cosa, pero parece que lo sacaron. Porque todavía sigue. Todavía sigue. Y sigue maltratando a gatos y todo eso. O sea, ¿what? ¿Cómo liberan a ese psicópata? O sea, yo no entiendo. Yo no entiendo este gobierno de Chile de mierda. Pero bueno, ya. No, no, no hablo de ese tema, por Dios, porque de verdad me causa rabia que te ni libre, huevón, huevón, como otros dicen. Bueno, eso es la cosa. A Peluchín lo han funado varias veces lo han funado, pero aún así no funciona, así que la otra cosa nomás es que cumpla la mayoría de edad, como 18 años, ¿no? Creo que era la mayoría de edad legal.
para que se pueda estar en prisión es a los 18 años. Porque por ahora dice el gobierno que no pueden meterlo en la cárcel ni nada de eso. Uy, ¿qué pasó? Espérame. Pobrecita de mi niño que le pega. Ay, Dios mío, ya empezó a maullar como si lo estuvieran matando. Volví. Perdón si mi gato empieza a maullar como si lo estuvieran matando, pero es así. Y mi niño, ¿cómo está? A ver, ¿no te hicieron nada? No, no te hizo nada ya. Ay, Dios mío. Ahora sí. Nice, 11 personas, muy bien. Perdón, perdón, que estaba ahí. Mi gato se pusieron a pelear, entonces tuve que ir a a mi habitación para que no le pegaran los otros dos gatos. Nomás que no se ponga inquieta nomás. A ver, vamos por acá. Antes en mi directo antes se escuchaban mis perros ladrando y ahora los gatos. No, 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 brocheta de gatito, no. No, mis gatitos no se cocinan. No, 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 no. Déjenme gatitos. No, 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 dejen mis gatitos. Los gatitos no se comen. Los gatitos se dan amor. Miau, miau, miau. Bueno, ahí está. Ahí está. Pinche gato nomás. No sé por qué mi gato empieza a maullar de esa manera. O sea, desde chiquitín que maulla así como si lo estuvieran matando. Y algunas personas me dicen, oye, ¿qué le pasa a tu gato? Y yo como, maulla de esa manera ese gato. No le pasa nada, maulla de esa manera.
¿Te fuiste, Gatuna? ¿Gatuna? Ah, ya debió esconderse en mi closet ya. Pinche gata que se cagó. ¡Cagó y hondo! ¡Ah! Me está asfixiando. ¡Oh! ¡Ayuda! Me está asfixiando la gata. ¡Te cago y hondo! ¡Pinche gata! ¡Pinche gata! ¡Te cago y hondo! ¡Ayuda! ¡Ah, oh, Dios mío! ¡Gatuna! ¡Gatuna! ¿No te hiciste? Espero que no te haya hecho... ¡Oh, Dios mío! ¿Gatuna? ¿Dónde está ahí? ¿Gatuna, no te hiciste? No, no se ha hecho, no se ha hecho aquí. Te cagaste, Dios, normal. A ver, gato, no te voy a dejar en el baño. Venga para acá. Upa. Listo. Pinche gata. Ay, Dios mío. Tuve que llevarla al baño porque parece que quería ir al baño. No, mi gata no está en celo. Es más, ese no es el gato que maulla todo el rato. No es gata, es un gato. A ver. A ver. Chao, 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 escorpión. Ay, Dios mío. XD. Bueno, ya. A ver. Ya. Ahí está todo aquí. Aquí con el dibujo. Por mí ya habré terminado esto. A ver.
Ahí están. Vemos por dónde más. Bueno, me equivoqué. A ver, para acá. Ahí. Listo. Estamos aquí ahí. A ver, ¿dónde está? Si escuchan ladridos, si escuchan maullido y todo eso, es que tengo literalmente un zoológico en mi casa. Tengo muchos animales. Tengo muchos animales. Menos mal que no están las gallinas, güey. Menos mal que no están las gallinas dentro de la casa. Si no, ya estaría como... Muerta, muerta literalmente con todo lo este, con todos los sonidos. O sea, güey, paren. Listo, ahí está. Bueno, ahí está el dibujito terminado. Oh, en Japón. Claro, le mando un saludo a tu hijita Catalina. Un saludito, un besito grande para tu hijita. Muaca, muaca. Un muaca, muaca. Y que esté muy bien tu hijita. ¿Qué pasó? ¿Le dejaste prendida la luz a la cadena? Sí. ¿Cómo que se... Sí, tengo gallinitas, tengo gallinas. ¿En qué podría ayudarte, Toba? Ah, no sé, güey. No sé de qué hablas, Doba. Yo no sé esas cosas. Yo no sé matemática. Yo soy nula para la matemática. Si quieres, pregúntale a otra persona. Tengo una granja, un zoológico. Tengo, creo que pronto va a ser una granja. Ay, ya, espérame que se van a poner a pelear los gatos. Ya vuelvo.
Volví. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Algo? Ah, bueno, no pasó nada. Yo me había asustado. Eso es pesado. Eso es pesado. A ver, vamos a guardar. Chris. No. ¿Aquí? No, era aquí. Vale, tanto. ¿Tanto ahí? Se me olvidó algo, los lentes. ¡Ah, la verga! Se queda sin lente. Vale. Ahí estamos. Estamos con el dibujo terminadito. La granja otaku. Granja otaku, po. Perdón. Tuvimos harto mío y ahora bajaron a 5 visitas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me andan diciendo infieles, ¿ah, viste? Vale, chicos, ¿qué quieren que hagamos ahora? ¿Vemos memes o qué pedo? Va bien la alergia, va bien. No tengo problema ya. Se fueron los infieles. Sí, se fueron los infieles, qué feo. Bueno, chicos, dígame, ¿qué hacemos ahora? A la verga. Hola Rose, hola. Chicos, dígame. Deje de cansar a la tostadora. La tostadora, pobre güey. La tostadora. Dígame, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Juega Club Pingüino. ¡Ah, qué pedo! Deja de alcanzar los 3 FPS. Deje mi computador tranquilo, por Dios. No ve que se hace que se sienta mal. No, voy a dibujar a tu coneja. Perdón, Moisés. No soy fanática de dibujar coneja, por eso es como no. ¿Sabes? Hace tiempo que no juego Jabotel. ¿Sabes lo que no juego hace tiempo? Jabotel. ¿Podríamos ir a jugar a Jabotel? No, yo, no güey. Ahí entrando al... pero sí...
Pero si puedes encontrarlo en mi segundo Twitter, en este. Pero, Rose, todavía no lo subo, todavía no lo subo, güey. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pensemos, pensemos, pensemos. Algo de Barbie. No, no, no. No, chicos, no, no, no. No voy a jugar algo de Barbie. Ay, Dios mío. Son locos ustedes. De juego de Death, pero ahí tendría que cambiarme al PS4 ya para jugar Free Fire. No, 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 yo no, no juego Free Fire. Aunque no sé si era Free Fire o estaba diciendo otra cosa, pero yo no juego esa cosa. A no ser que sea otro juego que no conozca. No, 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 no. No, no, no. Pinche perro. No, esta no la voy a subir ni siquiera a Facebook ni nada de eso. No la voy a subir, obviamente, Moise, porque es algo personal, güey. Mi live, no ese dibujito que está así parpadeando. What the fuck, tú. Sí, estuve practicando en el juego de cocinar. Lástima que no tenga crossplay y no tenga amigo en el PS4 para jugar ese juego, que de verdad me encanta a mí. No, 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 no. Crear un personaje ya sería mucho trabajo y no tengo ganas de estar dibujando. Entonces, con lo que te dibujé, Rose, ya estoy satisfecha. Para el próximo like, capaz que dibuje otro pendiente que tengo, que le tenía lícito, que le iba a dibujar a su gato, creo. ¿Gato? Sí. Parece, parece. Yo comí ramen en Japón. Yo comí ramen, pero. Pero ese como era un ramen hecho a mi manera. A mi manera, güey. Perdón. Sí, se me olvidó los lentes, pero me dio tanta hueva ponérselo, pero bueno, ya. Le pongo los lentes. Ya le pongo los lentes, espéreme. Que esto es fácil ponerle los lentes. A ver, ¿dónde está?
Listo. Ahí están los lentes. Tan bonito. De repente soy tan floja para hacer algunas cosas que... Ah, lo siento, no, 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 igual no, 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 nada que aquí, Moisés, usted, no, 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 usted no. Obviamente, si uno tiene la herramienta para hacer algo bonito y todo eso, hay que ocuparla, hay que ocupar esa ventaja que tiene algunas cosas. Y como tiene la herramienta para hacer buenos círculos y todo eso, entonces como, ah, bueno, las ocupo, pues, güey. Las ocupo y las aprovecho la herramienta. Bueno, chicos, ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Saben qué más? Vamos a ver memes, ¿cierto? Vale, chicos, voy a ver memes. A ver, ¿dónde podríamos ver las cosas de Mimi? Yo me pregunto, ¿me dejará dejará poner captura de aquí de Discord o no? Uf, uf, Dios mío, la gaso. Resiste, tostadora. Tengo un poquito de lag, yo. Quemado, qué verga. Ni siquiera estoy ahí. Ni siquiera estoy bien cocinando, ¿no? A ver. Captura ventana. Creo que aquí. Recen nomás que... Que esta cosa no se... no se ponga pesadilla, por favor. Uf, uf. Dios mío, amigo, amigo, que me está lagueando. Si se deshace eso.
Vale, chicos. Ahí está Discord. A ver qué cosas me mandan memes o cosas así. Ahí está Discord. Mira. Ahí en el libre pueden mandar los memes. A ver si tienen meme. Si quieren nomás. Yo no los obligo. Al igual que pueden mandar videos de YouTube. Pero espero que los memes no sean como eso de que están ahí gritando como de una manera así. No me gustan. Me gustan los memes, ¿cómo se dice esto? Sanitos, o sea, de perritos, gatitos y dibujantes, yo qué sé. Pueden mandarme videos así de un perrito, no sé, no sé. La verdad que no sé qué podría, cómo decirlo, así que mándenme cosillas, pero si están ahí como memes gritando y todo eso, yo los borro, ¿ya? Buena. Ahí se están viendo ustedes, a ver. Podría hacer comisiones de Roblox, pero... pero la verdad es que no quiero comisionar tanto por Robux, porque necesito dinero ahora para una PC gamer, entonces tengo que estar viendo nomás. Pero sí, voy a abrir algún día comisiones para Roblox. Ay, Dios mío, este PC anda. Ay, Dios mío, chicos, ¿qué pasa? A ver, vamos a poner pausa esto. Uy, están alguien roncando por acá. ¿Listo? Ahí estoy esperando videos o cosas así por acá en Discord. Publiquen nomás. Y dale con el este Japan, con el este de querido puberto, Dios mío. Vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? A ver, alimento para porro. ¡Qué verga! ¿Cómo es de 8? Wey, espera. ¿Sabes? Lo más chistoso es que no llego a entender bien la cosa, pero igual me causa gracia. Pero sí, está bueno.
buena. Porque el porro es potente. Porque el porro quiere potente. ¿Qué es esto? No, 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 no es formateado. Mi PC, la verdad, nunca lo he formateado, así que por eso creo que debe andar lag. Y ya, me da miedo de formatearlo, la verdad. Me da miedo de formatearlo. Entonces, como, no, no. Por Dios. Loco. Sí, se ve que está lento porque no lo he formateado, pero ya que, ya que. Este PC lo tengo, no lo quiero formatear ni nada, porque quiero que llegue mi PC nueva. Y quiero que mi novio se quede con esta PC que tengo. Se lo quede él. Entonces, por eso no la formateo. Y él sabrá si la formatea y todo eso. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Lo que quiero. Dark, si no te molesta, ¿podrías leer las reglas, por favor? Así te verificas y tienes para que tu nombre salga en morado. Ahí donde dice, aquí mira. Reglas. Reglas. Leer las reglas y eso, ¿no? Eso es lo que pido, ¿no?
Es mi especialidad. Claro. Claro. Especialidad, pues, mijo. A ver, ay, Dios mío, que están roncando por aquí. A ver. Qué verga. A ver, quesito, ¿qué? Puta la weá, Dios mío. Ahora sí, ñe. Uy, parece que ya se le acabaron los memes. Tan rápido, por Dios, se le acabaron los memes. F. Ahí está. Ay, Dios mío. Ay, esa soy yo levantándome si me... Esa soy yo levantándome. Cuando está mi gato ahí mirándome fijamente que le dé comida. Ahí soy yo. Dorime. Esa soy yo levantándome cuando mi gato firmemente me están pidiendo comida. Miau. Dorime. Viendo poquitas personas conectadas, la verdad. 5 espectadores. Estamos bien, estamos bien. ¡Ay, verga! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Si escuchan ronquidos de fondo es porque mi novio anda durmiendo todavía y no quiere despertar. A ver, vamos a buscar un videíto así chistoso de perritos y gatitos. Pero la verdad es que me he visto demasiado de perritos y gatos. No sé si... perdón. No sé si... Si... Encuentro uno bueno. Dios mío. Pues
por el susto me oriné. No lo voy a ver aquí en YouTube esta cosa, lo voy a ver en Discord, obviamente. Copiar. Listo. Creo que ahí está. A ver, veamos lo que mandó este antes de que empiece a ver el video. Esto de Roblox. Ok. Ya, ahora vamos a empezar a ver el video de gatitos. ¡Hola, Jeff Styles! Jeff Stidles. Ahí estamos viendo memes en memes. Yo estoy viendo. Voy a ponerme a ver un video de perritos gatitos. Miau, miau. Cuando cargue, sí. Ahí está cargando. Eso ya lo había visto. Agüero, agüero, what the, este lo he visto, no. Ya pongo mi Discord ahí, mi grupito, invitar gente. Perdón. Listo. Ese es mi Discord, el grupo de Discord. Ahí si quieres unes, vamos a seguir viendo. Cosita. No, se batió, pobrecito. Bésame, bésame. Pobrecito. No.
No. Gatito gordito. Dios mío. Oh, pobrecito. Pobrecito. F, 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 espejo. What the El perro está endemoniado. Ay, qué lindo. No. Ay, Dios mío. Ya llevamos 1 hora 37 minutos. De directo, uf. Ya llevamos 1 hora 37 minutos, a ver. Creo que voy a seguir viendo un poquito este video y creo que voy cortando el directo a 1 hora con 40. Ah. Adiós, perrito.
¿Tú? Un gatito, hola. Vale, ya estamos 1:40. Ya voy cortando directo entonces. Gracias a aquellos que me vieron ahí dibujando un rato. Y gracias por la visita, por los likes. Llevamos 13 likes. De verdad, hartos likes. De verdad, se lo agradezco mucho. Y espero verlos en un próximo directo. Ahí voy a estar viéndolos y todo eso. Así que chicos, muchas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo directo. Adiós. Sí, van a seguir viendo esta personaje ahí en los directos ahí, como parpadea. Es una VTuber a lo pobre, ¿viste?